Es necesario que el ser humano, a través de la frecuencia 1320, pueda calibrarse. Si el calendario adecuado o el sincronario adecuado calibra al ser humano, lo organiza, lo armoniza. Y al ser regresado todo el poder y la autoridad hacia la gente como el fin planetario, en este caso, todos los seres humanos, regresa nuestro poder de decisión, nuestra libre voluntad, nuestro libre albedrío, regresa. ¿Sí? Así como se los digo, definitivamente no es una cosa empírica, viene a entender cuál es nuestro libre albedrío en esta vida. Si se crean las condiciones apropiadas para el inmediato desarrollo de la cultura planetaria, nunca nos habíamos preocupado de que pues existe un orden planetario, una confederación galáctica que maneja conocimiento y que ahora está siendo accedido a través de recordar nuestras memorias, pero únicamente al estar reformulando nuestra mente. Entonces, en la medida que estamos reformulando nuestra mente, nuestras memorias vienen a nosotros con más intensidad. Y estos recuerdos contienen una carga energética y muchos de ellos también contienen un estado de conciencia que al irlo sumando, nuestra conciencia se va expandiendo. ¿Se dan cuenta qué sencillo?